Hoy, en horas de la mañana, periodistas de Más TV, Canal 46, Marlon Beramendi y Percy Martínez fueron agredidos salvajemente por el presidente del Consejo Parroquial de Chancay, Carlos Andrade Leiva, en el interior de la Municipalidad Distrital de Chancay. Según testigos que no quisieron pronunciarse, todo se originó cuando Patricia Andrade Leiva, hermana del agresor, le exigió con palabras soeces a Marlon Beramendi que se retire del municipio, lo cual generó que el reportero del Canal 46 le responda que la municipalidad es de los chancayanos, mientras que Carlos Andrade Leiva firmaba lo que acontecía en el interior del Palacio Municipal. Tira, Aranda, hasta afuera conversamos. Así es, afuera, donde debes de estar, en la calle. Tira, Aranda, hasta afuera conversamos. Así es, afuera, donde debes de estar, en la calle. Al observar que los reporteros de Canal 46 eran firmados por el agresor, Marlon Beramendi le manifestó a Carlos Andrade del por qué lo estaba firmando, y al acudir para tomar sus declaraciones fueron golpeados brutalmente por el cuestionado integrante de la Iglesia Católica a vista de los funcionarios municipales. ¿Qué pasaba? ¿Por qué? Dale más duro. Eso es lo que estaba buscando, sí. Uno, mierda. Dale más duro, dale. Lo que has hecho. Dale más duro, dale. Mira lo que has hecho. ¿Por qué la situación, profe? ¿Qué pasaba? No puede ser así, respeto, padre. Porque me has golpeado, yo no te he hecho nada. Y ya te denuncié por difamación. No, Carlos, no. Esto no se va a quedar así. No se va a quedar así. Eso te gusta, maricón. Eso es lo que eres. Defiéndete, pues. ¿Qué sucede, profe? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hace grabando, señor? Retírese, váyase de aquí. Sí, soy medio. La verdad no sé ni lo que ocurre. Estoy grabando los incidentes. Está bien, pues. Si no es, ¿qué hace grabando? Pero yo siempre... No hay más hombre. Pero es mi trabajo, pues, señor. Está bien, pues. Estoy preguntando qué, yo ni sé de lo que pasa, pues. Ahora si ustedes saben, pues. Oye, ¿qué me estás filmando? Pues, ¿podemos conversar? No voy a conversar. A ti también te voy a chapar, vas a ver tú. Eso sí. Puedes retirar, mira, han venido a pasar una fuente, ¿vale? Vienen a seguir a mi hermano, a estar acá. ¿Puedes retirarlos? Yo no sé qué hacen, ¿a qué se meten aquí? Señora, yo no he faltado el respeto, señora.